Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente Señor se lanzó desde el cielo, desde el trono real. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con vosotros. Hermanos llenos de confianza, nos acercamos en este día, a este santuario de Fátima, para celebrar este sexto día dentro de la octava de la Navidad del Señor, en el que, como si de un solo día se tratase, celebramos el nacimiento de Cristo. Venimos a encomendar a la Virgen Santísima todas nuestras intenciones, particularmente nuestros enfermos, a Pilar, a Edu. Vamos a comenzar la Eucaristía pidiendo también que nos sane el Señor el corazón de nuestra enfermedad, que es el pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y como en la noche de la Navidad nos unimos a los coros de los ángeles rezando juntos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el renovado nacimiento de tu unigénito encarnado libere a quienes nos domina la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. lectura de la primera carta del apóstol San Juan os escribo hijos porque se os ha perdonado vuestros pecados por su nombre os escribo padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo jóvenes porque habéis vencido al maligno os he escrito hijos porque conocéis al padre os he escrito padres porque ya conocéis al que existía desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo, y el mundo pasa, y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Palabra de Dios. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegre el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alegres el cielo, goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres Alegre el cielo, cielo, goce la tierra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Un día sagrado nos ha iluminado. Venid, naciones, y adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy feliz Navidad a todos. Qué alegría ser católicos y tener el regalo de poder conocer al Señor, de poder amar a María. Qué suerte poder venir a celebrar la Navidad aquí en Fátima para eh, mirar a Jesús con los ojos de María. Y en este día el Evangelio nos invita a detener nuestra mirada sobre esta anciana Ana, ayer era el anciano Simeón, estos dos hombres maduros, ella ya de edad muy avanzada, que esperaban la liberación de Israel. Eh, y nos enseña a nosotros a ser pacientes ¿no? eh, con los tiempos de Dios. A veces somos impacientes porque nuestra sociedad es muy de lo inmediato, es todo para allá, ¿no? y Dios tiene sus tiempos, y vemos al anciano Simeón y a Ana que durante tanto tiempo esperan la liberación de Israel y finalmente en la recta final de su vida se encuentran con el Señor, con el Mesías. Y son capaces de reconocerle en este niño pequeño, porque ya sabéis esa frase de Heráclito que dice que quien no espera lo inesperado no lo reconocerán cuando llegue. Eh, permanecían a la espera y por eso cuando el Señor aparece en medio de una multitud lo, lo reconocen aunque no venga en un caballo blanco con armadura de oro, porque estaban esperando lo que Dios venía a traer, no lo que sus propios planes, sus propios pensamientos venían a esperar. Y nos enseña, por tanto, a tener paciencia eh, con las cosas que el Señor va haciendo en nuestra vida y aprender a descubrir su mano amorosa y providente en todos los acontecimientos que nosotros vivimos. Vemos también cómo esta mujer, después de encontrarse con el Señor, dice el Evangelio que alababa a Dios y hablaba a todo el mundo de Jesús. ¿no? Esta es la actitud que es propia del cristiano en la Navidad. El, el misterio nos conduce a la alabanza y la alabanza nos conduce al anuncio. El saber que el Señor ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado, ha venido a, a liberarnos de, de aquello que, que nos aleja del Señor, como decía el, en la primera carta del apóstol San Juan que hemos escuchado, ¿no? eh, es el mejor mensaje de la historia. Tenemos el, el mejor mensaje de la historia y tenemos que hacernos eh, portadores de este anuncio a todos los hombres sin vergüenza porque, porque eh, en el fondo eh, el mundo necesita este mensaje. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de anunciar al mundo entero que el, el, el Señor ha venido a perdonarnos los pecados? Si es la mejor noticia, ¿no? Eh, ¿Por qué vamos a avergonzarnos de, de hablar de que el Señor ha venido a liberarnos? Debería ser algo que brotase naturalmente, espontáneamente del corazón. Y esto brota de un corazón que enamorado de Jesucristo, eh, mirando con los ojos de María, es conducido a al la alabanza. Y el que alaba al amado no tiene temor a manifestar al mundo, pues la magnificencia de aquel a quien ama. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado y nos ha salvado a todos nosotros. Por eso, en esta mañana, queridos hermanos, a todos aquellos que están hoy aquí en esta capilla del santuario de Fátima, como aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, os invito de todo corazón a que vivamos como la profetisa Ana, conscientes de que hemos sido liberados, eh, llenos de, de gozo, alabemos al Señor y que hoy seamos portadores de este mensaje al mundo entero, que el Señor eh, ha venido a salvarnos, que el Señor está vivo, que el Señor nos ama, que el Señor te ama. Y que aunque las cosas a veces se pongan difíciles, podemos esperar contra toda esperanza, porque el Señor es un Dios fiel, porque el Señor siempre cumple, y nosotros somos testigos de este amor. Que la Virgen, nuestra Buena Madre, en estos días de Navidad, nos conceda la gracia de contemplar al Señor, de alabarle y de proclamarle en medio de los hombres. Llenos de confianza, presentemos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que en estas fiestas navideñas se renueve en santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades y gobernantes, para que empleen todas sus energías en pro de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres que sufren, para que alcancen la paz, el amor y consuelo que Cristo vino a traernos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que en estos días padecen soledad o abandono, para que encuentren en nosotros amor y comprensión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, para que alcancen pronto la felicidad eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que acojamos a Cristo en nuestras vidas y sepamos comunicárselo a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos de forma especial por los enfermos y de manera especial también por Edu y por Pilar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Le pedimos al Señor por el aumento de vocaciones. Pedimos en particular también por nuestro diácono Álvaro, que se prepara para su ordenación sacerdotal en unos meses. También por Nacho, que nos acompaña, seminarista, que el Señor les dé perseverancia y santidad de vida. Roguemos al Señor. Y por todas las intenciones que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón y que hoy queremos presentar al Señor por intercesión de María. Por todos nuestros familiares, amigos, vivos y difuntos, por todas las personas que nos han pedido oraciones, nuestros bienhechores materiales y espirituales, roguemos al Señor. Escucha, Señor, las súplicas que llenos de confianza te dirigimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para... Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros... De vida de salvación. Por Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y e necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención. Porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad en eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Os oh, sana en el cielo. Santo, Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos pastorcitos de Fátima y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en el día santo en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos María Pacia, cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con el y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con plena confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Hijo de María. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Oremos. Oh Dios que llegas hasta nosotros, al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos finalmente a nuestra Madre la Virgen María. Nos encomendamos a ella diciendo, Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Podéis ir en paz. Tenemos gracias Adiós. Um, eso.